Como solicitar las ayudas del Plan Vivienda 2018-2021. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla serán las encargadas de la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y del pago de las ayudas. El anterior Plan Estatal de 2013-2016, prorrogado en el 2017, se centró en las ayudas al alquiler y la rehabilitación. El nuevo Plan de la Vivienda 2018-2021, aprobado el 9 de marzo de 2018, Mantiene algunas de las ayudas de planes estatales anteriores, pero introduce otras nuevas para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades económicas, a quienes sean objeto de desahucio de su vivienda habitual. Además, busca fomentar también la promoción y o rehabilitación de edificios de viviendas destinadas al alquiler. Las aportaciones previstas en el presente plan estatal se destinan también a la concesión de nuevas subvenciones para ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda ya sea en alquiler o mediante adquisición y a las personas mayores con escasos recursos económicos bien para el alquiler o para contribuir a los gastos de mantenimiento de sus viviendas o los servicios adicionales entre los que hay que contar el seguro de hogar mafre con coberturas adecuadas a las características del inmueble requisitos para optar a las ayudas en cada capítulo del real decreto se establecen los requisitos particulares que deben cumplir los beneficiarios de cada programa y las subvenciones que recibirán sin perjuicio de los que adicionalmente puedan establecer las comunidades autónomas y ciudades de ceuta y melilla no obstante cuando los beneficiarios sean personas físicas serán de aplicación las siguientes reglas de carácter general deberán estar en posesión de la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la unión en el caso de los extranjeros no comunitarios deberán tener residencia legal en españa la determinación de los ingresos de la persona unidad familiar a efectos de su valoración para la obtención de la ayuda se atendrá lo declarado en el IRPF. Si no hubieran presentado declaración, presentarán una declaración responsable sobre sus ingresos, con carácter específico para cada edad o situación especial. Los beneficiarios deben reunir los siguientes requisitos, que no son los únicos pero sí los más importantes. Las personas menores de 35 años de edad pueden recibir ayudas tanto para la compra de la vivienda como para el alquiler. En ambos casos se requiere que el beneficiario tenga unos ingresos inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM, que no sea propietario o sufructuario de otra vivienda en España, y que no tenga un patrimonio superior a los 100.000 euros, que la vivienda vaya a constituir su residencia habitual y permanente por el plazo que se concede de ayuda. Específicamente, para la compra se exige que el precio de la vivienda adquirir sea igual o inferior a 150.000 euros. Otro requisito que se ha introducido y no figuraba en el borrador inicial es que el municipio en el que se adquiera el inmueble supere los 5.000 habitantes. El importe de la ayuda es de hasta 10.800 euros. Con el límite del 20% del precio de adquisición, el plazo mínimo es de 5 años. Ayudas al alquiler. En cuanto al alquiler. El importe de la ayuda será el 50% del alquiler mensual para alquileres de 600 euros mensuales, aunque, en determinados casos puede llegar a 900. El periodo de la ayuda será de 3 años. Personas mayores de 65 años, y con ingresos inferiores a 3 veces el IPREN, cuentan con una ayuda del 50% de la renta mensual, por un plazo de 3 años, para alquileres de hasta 600 euros y de 900 en casos especiales. Asimismo, para la vivienda habitual y permanente. Se les ofrecen hasta 200 euros mensuales para gastos de mantenimiento, comunidad y suministros, durante un periodo de tres años. Igualmente, para personas sin límite de edad que hayan sido vayan a ser objeto de desahucio, con ingresos inferiores a tres veces, el IPREM, y que no tengan posibilidad de acceder a otra vivienda, se les concederá una ayuda de 400 euros al mes, según los criterios de los servicios sociales de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, durante dos años, donde solicitar la ayuda. En todos los casos, hay que tener en cuenta que el umbral del Iprema aumenta un punto para aquellas personas que presentan alguna discapacidad. Y dos puntos si esa discapacidad es de alguno de los tipos especialmente graves que se especifican en la disposición, como hasta ahora, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta. Y Melías serán las encargadas de la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y del pago de las ayudas del plan. Como cada una de ellas puede establecer requisitos particulares, lo mejor es consultar en las sedes respectivas la normativa propia. Cuando solicitar las ayudas Plan Vivienda 2018, el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda lo establecerá cada comunidad autónoma en la convocatoria que realice después de desarrollar la normativa del plan estatal. Suelen tardar un poco en conocerse tras la publicación de la ley en el BOE. Y actualizaremos la información tan buen punto esté disponible.